Si tienes dudas con las ecuaciones exponenciales, este es tu vídeo, porque vamos a repasar tres ejercicios de examen paso a paso para que no te pierdas en ningún momento y lo más importante, para que los ejercicios que te pongan en tu examen los sepas hacer. Así que quédate en el canal, suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que vienen a continuación, porque voy a subir un montón de vídeos para ayudarte. Sígueme por redes sociales para seguirme por historias, porque resuelvo dudas diariamente por historias y puedo resolver la tuya, ¿vale? Además, te vas a enterar de clases gratuitas que hago, promociones, bueno, de un montón de cosas, así que sígueme por redes sociales para poder resolverte un montón de dudas. Toma papel y boli para apuntar todo lo que te voy a contar en la clase de hoy y prepárate, porque arrancamos. Bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy estamos con un ejercicio típico de examen. Bueno, casi todos los ejercicios que os traigo son típicos de examen, pero es que este aún más, porque es un ejercicio de ecuaciones exponenciales. Que me diga alguien quién no le ha entrado una ecuación exponencial en algún examen, tanto de cuarto de la ESO como de primero de bachillerato. Pues prácticamente no puede levantar la mano a nadie, porque es que esto entra sí o sí. Así que hoy te traigo tres ejercicios para que hagamos despacito, paso a paso. Cada uno tiene sus historias, ¿vale? Y vamos a verlas en el vídeo de hoy. Así que estate muy atento, prepara el papel y el boli y venga, que vamos a comenzar. Y antes de comenzar con las ecuaciones exponenciales paso a paso, como siempre te digo que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, si por cualquier razón este tema, y tú sabes que más temas no los dominas, no los controlas, y luego sí, ves algunos vídeos, pero llega la hora del examen y no sacas la nota que te gustaría, o directamente no consigues aprobar. Bueno, pues que sepas que esto tiene solución y que sepas que aquí en Profe de Márquez tenemos esa solución y se llama Maths Acceleration. Y es el programa de Maths Acceleration con el que estamos ayudando a un montón de alumnos y queremos ayudar todavía a más alumnos, ¿vale? ¿Qué es esto de Maths Acceleration? Te estarás preguntando. Bueno, pues no te preocupes, te lo dejo por aquí en un vídeo explicativo en las tarjetas, ¿vale? Y no solo te lo voy a explicar yo, sino que te lo van a explicar alumnos de años anteriores que han cursado este Maths Acceleration y, lo más importante, que les ha ayudado a conseguir los objetivos que tú estás buscando. Es decir, pues aprobar si no estás consiguiendo aprobar, o si ya estás aprobando pero quieres sacar esa notaza, pues también te ayudamos a eso, a conseguirlo. Entonces, esos alumnos, los alumnos de años anteriores, te explican cómo les ha ayudado Maths Acceleration y, lo más importante, cómo te puede ayudar a ti también a mejorar tu nota sí o sí en matemáticas. Y una vez dicho esto, una vez presentado Maths Acceleration, ahora sí que sí, nos vamos al vídeo de hoy, nos vamos a las ecuaciones exponenciales, que, como hemos dicho, es un tema típico, ¿vale? Es un tema que tienes que saber porque te va a caer en el examen, pero así, como te lo estoy diciendo, te va a caer sí o sí. Entonces, es un tema que hay que dominar. Entonces, bien, ¿qué vamos a necesitar para saber hacer este tipo de ecuaciones? Bueno, pues lo primero, vamos a necesitar como un objetivo, ¿vale? ¿Y qué es esto de un objetivo? Pues mira, tienes que buscar, ¿vale? No siempre va a ser posible, ¿vale? Por eso te digo que te quedes en el canal, que apúntate a Maths Acceleration, porque hay, de las ecuaciones exponenciales es como que hay varios tipos, ¿vale? Pero uno muy típico y el que entra la mayoría de las veces en los exámenes, ¿vale? Luego hay un poquito más complicados o un poquito más raros, pero básicamente lo que tienes que buscar es que ambos lados de ambos miembros, que se llaman en matemáticas, es decir, ambas lados de la igualdad, tengan la misma base. ¿Para qué? Para que tachemos las bases e igualemos los exponentes, tengamos una ecuación normal y la realicemos. Entonces, bien, tú puedes decir, vale, Diego, pero es que aquí tengo un 12, que nada tiene que ver con un 2 si lo factorizo, porque 12 es 2 al cuadrado por 3, entonces ya no tendríamos la misma base. Y sí, tienes razón, de hecho lo voy a hacer. 12 no es 12 factorizado, es 2 elevado al cuadrado por 3, ¿vale? Entonces yo lo factorizo y ¿de qué me doy cuenta? Pues me doy cuenta de que aquí tengo un 3, ¿cierto? Sí. Un 3 que además está multiplicando. ¿Qué quiere decir? Que si yo esto lo paso aquí dividiendo, me va a quedar esto dividido entre 3, ¿vale? Y este 3 con este 3 se me va a poder ir, ¿vale? ¿Me va siguiendo lo que vamos buscando con este tipo de ejercicios? Bien, pues entonces, ¿qué me quedaría? Pues esto se me va a ir, este 3 ya ha pasado a este lado, es decir, que me queda esto de aquí. 2 elevado a 2 menos x igual a 2 elevado a 2. Es decir, que lo que buscábamos, que tuviesen la misma base, que es así importante, ¿vale?
lo hemos conseguido. ¿Y ahora qué hacemos? Pues cuando tenemos la misma base, tachamos las bases e igualamos los exponentes, es decir, que 2 menos x tiene que ser igual a 2, ¿vale? Y esto es lo mismo que x, que lo paso a este lado, sumando, y esto lo paso a este lado restando, es decir, 2 menos 2, pues x es igual a 0, ¿vale? Y ya tenemos resuelta esta primera ecuación exponencial. Estoy seguro que ahora estás diciendo, ¿qué fácil es esto? Esto está tirado, ¿cómo no lo he sabido hacer antes? Y yo te digo, sí, no es difícil, pero ¿lo sabías hacer al principio? Esa era mi pregunta. Y tengo más preguntas para ti. ¿Te atreves a hacer el B y el C sin mi ayuda? Pues cuando te traigo varios ejercicios en el mismo vídeo, siempre te comento lo mismo. Que pongas en pausa el vídeo, que tomes papel y boli, que por eso lo digo en la introducción, y que lo hagas, ¿vale? Que lo hagas por tu cuenta y te pongas a prueba. Y luego lo corrigas conmigo, que eso lo voy a hacer yo. Entonces, es lo que te digo, que muchas veces lo vemos cómo se hace, y es fácil, yo no digo que no sea fácil, pero hay que, pues eso, hay que hacer unos cuantos y sobre todo no hay que confiarse. Así que venga, ponte a prueba con el B y con el C, que yo voy a hacerlos ahora mismo. ¿De qué me di cuenta ahora? Bueno, ahora tengo un 4 elevado a lo que sea y un 0,5 elevado a lo que sea. Entonces, lo primero que me di cuenta es que 4 y 0,5 no es la misma base. Entonces, ¿qué hago aquí, Diego? Y yo te digo, vale, pues no es la misma base, tienes razón, pero a lo mejor si hacemos una serie de cosas, lo convertimos en la misma base. Y me explico. Mira, entonces a esto es a lo que me refiero, que tienes que coger esa habilidad, es decir, esa experiencia de ver esto y saber qué hacer. Porque claro, tú lo ves esto así y sí, vale, sabes que hay que tener la misma base, pero ¿y ahora qué hago? Pues eso es lo que te digo, que te tienes que hacer muchos ejercicios. Pero no te preocupes, que aquí te vamos a ayudar. Entonces, 0,5. ¿Qué te parece si en vez de 0,5 pongo un medio? Que es lo mismo, ¿vale? Lo mismo 0,5 y un medio, estamos de acuerdo. Vale, ya aparece aquí un 2. Entonces me interesará tener aquí otro 2. ¿Qué te parece si este 4 ya no es un 4? Es un 2 elevado a 2. Todo ello elevado a x más 1. ¿Vale? ¿Lo vamos viendo que se va transformando? Bien, pues esto son las ecuaciones exponenciales, no tiene más. Pero eso sí, hay que manejar las potencias, hay que manejar pues una serie de cosas que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues aquí de momento tengo potencia de una potencia, que como tú ya sabes, potencia de una potencia, las potencias se multiplican. Es decir, que aquí voy a tener 2 elevado a 2x más 2, porque 2 por x más 1, pues 2x más 2. Vale, y aquí tú puedes decir, vale, pero aquí tengo la base de 2, y aquí tengo la base de un medio. ¿Y ahora qué, Diego? Si esto no es lo mismo. Y yo te digo, vale, pero ¿qué te parece si este 2 lo subimos aquí arriba? ¿Tú sabes subirlo? Si la respuesta es no, entonces a lo mejor tu problema no son las ecuaciones exponenciales. Tu problema son las potencias, que también tienes que tenerlas claras. Porque este 2 yo lo puedo subir arriba. ¿Cómo? Cambiando el exponente de este 2 de abajo, que es 1, si no pone nada, y cambiándolo a negativo para arriba. Es decir, que eso es lo mismo exactamente que 2 elevado a menos 1 elevado a 2x menos 1. ¿Vale? ¿Has visto cómo ha cambiado el tema? Aparece aquí un 2, aparece aquí otro 2, y de hecho, pues ya que estamos, voy a hacer potencia de potencias. Menos 1 por esto, pues tendremos 2 elevado a menos 2x más 1. ¿Vale? Entonces, a lo que te quiero decir es que algo que parecía que esto no tenía solución, que a ver qué hago aquí ahora, que madre mía, que no tienen la misma base, pues párate a pensar, porque muchas veces sí tienen la misma base, pero te lo están ocultando, te lo están como, pues eso, poniéndote un poco a prueba. Así que cuidado con esto, porque son muy típicos, son clásicos de examen. Entonces, ¿que ahora sí, que ahora sí que tengo la misma base? Pues perfecto, entonces ahora es cuando tacho las bases e igualo los exponentes, es decir, 2x más 2 igual a menos 2x más 1. Cuando igualen los exponentes, ya va a ser todo súper fácil, o sea, es como la parte final del ejercicio, la parte más fácil. Entonces esto pasa allí sumando, que tendremos 4x, y esto pasa allí restando, es decir, 1 menos 2, pues menos 1. Es decir, que x tendremos que es menos 1/4, ¿vale? Bueno, espero que lo hayas tenido bien, y lo más importante, espero que lo hayas entendido. Y ahora vamos con el c, que es otra ecuación exponencial que vamos a trabajar. Entonces, bien, ya espero que hayas cogido un poquito la dinámica. Veo aquí diferentes bases, pero lo que sí que me doy cuenta es de que aquí tengo un 2, 4 lo puedo poner en función de 2, de hecho te lo recomiendo, porque
4 es 2 elevado a 2, todo ello elevado a x, y 16 lo mismo, es 2 elevado a 4, todo ello elevado a x, ¿vale? Entonces, es lo que te digo, algo que parecía que no tenían las mismas bases, pues de repente, tocándolo un poquito, han aparecido los doses. Buenas noticias para mí. Vale, además, sigo aplicando propiedades de potencias. Potencia de potencia, es decir, que tendré 2 elevado a 2x por 2 elevado a 4x, igual a 2. Y cuidado porque aquí está muy interesante la cosa, porque si tuviese aquí algo sumando, ¿vale? No podría hacer lo que voy a hacer ahora, pero cuando yo tengo dos potencias multiplicándose o dividiéndose, y esto apunta a lo que es importantísimo, bueno, son propiedades de potencia, deberías sabértelas, pero como sé que os cuesta por los alumnos que están en Maths Acceleration, pues lo voy a explicar despacito. Esta propiedad solo se puede utilizar cuando las potencias se están multiplicando o dividiendo. ¿Y eso qué quiere decir, Diego? Pues quiere decir que si hay dos potencias multiplicándose o dividiendo de la misma base, que en mi caso, se deja la misma base y se suman los exponentes, es decir, que tendré 2x más 4x, 6x. ¿Vale? ¿Han visto cómo he transformado esto en esto? Bien, y si por lo que fuese se estuviesen dividiendo, se deja la misma base y se restan los exponentes. Si se multiplica, se suman los exponentes, y si se dividen, se restan. Y en este lado pues tengo 2, que 2 es lo mismo que 2 elevado a 1. Entonces, ahora es momento de tachar las bases y que 6x sea igual a 1. Por lo tanto, x es igual a 1/6, ¿vale? Y bueno, pues esto es lo que te he traído hoy. Ejercicios que parecía que tenían distinta base, que íbamos a tener que hacer otras cosas, pero conociendo las propiedades de las potencias, que para las ecuaciones exponenciales son vitales, si no te las sabes, repásalas porque son claves, pues lo hemos conseguido hacer muy, muy sencillito, ¿vale? Así que, ya sabes, cuidado, porque muchas veces las exponenciales parecen más difíciles de lo que luego son. Eso sí, hay que saberte la base, que la base son las potencias. Potencias y raíces hay que conocerlas. Así que nada, espero que te haya ayudado el vídeo. Lo más importante, si estás cansado de ver vídeos, si entiendes los vídeos, pero luego te pones a la hora de la verdad y no consigues hacer tus ejercicios, hacer bien tus exámenes, sacar las notas que te gustarían, que sepas que esto es completamente normal y que para eso hemos creado Maths Acceleration, con el que estamos ayudando a un montón de alumnos. Los hemos ayudado en el pasado y queremos ayudarlos en el futuro. Así que queremos que formes parte de esta familia de Maths Acceleration. Así que ya sabes, no te lo pienses más, que Maths Acceleration te va a ayudar sí o sí. Vete al vídeo del principio, echa un vistazo a las tarjetas y echa un vistazo a cómo otros alumnos te explican cómo te va a ayudar Maths Acceleration a mejorar tu nota. Y nada, simplemente decirte, agradecerte que hayas llegado hasta el final del vídeo. Suscríbete para no perderte ninguno de los siguientes vídeos que vienen, porque vienen una cantidad de vídeos que te van a ayudar sí o sí, así que suscríbete, sígueme por redes sociales, no te olvides, para enterarte de todo, dudas, para que te pueda ayudar por dudas en las historias o por post o con donde sea, y nada, pues agradecerte que hayas llegado hasta el final del vídeo, y si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar.